Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Battle Trainer. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Como ven, ya tengo mis Bakugan ya al máximo. Falconer al máximo, Hammer Golem al máximo y Preyas Angelo al máximo. Lo cual es perfectamente para esta batalla. Contra Aquos, contra Suterra y contra Ventus. ¿Comenzamos? Por supuesto que sí. Otra vez estuvo estupendo. Y comenzamos con la batalla. Suterra. Tenemos dos aumentos de 3 en esta arena. Y en cambio Viper solamente tiene 1. Ah no, Viper tiene 2 y yo 1. Viper 2 y yo 2. Bueno, ¿empezamos? Por supuesto que sí. Ambos. Antes, aunque no gane experiencia, Preyas va contra Manion. ¿Comenzamos? Por supuesto que sí. Y comenzamos con una ventaja Geios. ¿Con cuál? Tenemos un juego. Sí, juego limpio, ¿por qué no? ¿Juego limpio o intercambio? Nada, juego limpio. Vamos a ahogármelos. Juego limpio. Y toma. Un buen comienzo, ¿no cree? Robotalian Aquos. Tiene un contra ellos, pero tengo un truco que no contaban, el intercambio de potencia G. Vaya, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que me tocaría que bueno, toma? Listo. Y ahora Hammer Golem va contra Revenoy. Tenemos la ventaja Subterra. Sí, ya mira qué monstruoso poder. Intercambio no, genial. Aumento triple. Y mira todo ese monstruoso poder. Y ganamos la batalla. Uno quedó en la banca, que es Falconer. Y Predias aumentó de nivel. Nos ganamos a Manion. Ya te cobraré la próxima vez. Vamos a llevar a Manion al mundo Subterra. Y veamos a ver qué nos toca ahorita. Bien. Miremos a ver si tenemos unos Bakugan aptos para esa batalla. Bien.
Ya tenemos toda la batalla regalada. Ok. Ahora vámonos a enfrentarnos a este sujeto, a Mantis. Esta vez la astucia podrá con la fuerza. Ya lo veremos. Listo. Veremos, a ver. Primero van Goren contra Revenoid. La ventaja es Subterra. No viene mal. Aumento triple. Ok, puedes robar. Pero bueno, tenemos un aumento potente. Listo. Primera derrota. Un duelo de aquos. ¿Quién lo diría? Ups. Fue una tontería que lo que hice. Y ahora vámonos a bueno, pues sí. Hora de vengar. ¡Bakugan a luchar! Sí, eso es lo de Billy. Lo editamos y ¡Bakugan a luchar! Garganoy. Un momento, Pyrus. No debía haber hecho eso. Lanzaremos la potencia G. Y aumentamos el poder subterra. Y vámonos. Y ganamos. Es una pena lo de Reaper. Ah, tu estrategia es muy ingeniosa, pero todavía no sabes de lo que soy capaz. Bien. Bien. La segunda batalla no la perdimos una vez, pero no importa. Vamos a ver cuál es la siguiente arena. Bien. Y regresamos en unos instantes. Ya he regresado. Ya he entrenado mi Bakugan. Y míralo. Todos los Bakugan están al máximo. Lo cual es perfecto para la batalla. Nos enfrentamos a un Darkus, un Aquos y un Pyrus. El cual ya tenemos un equipo de Pyrus, Ventus y Aquos. Ya. Ahora vámonos a continuar. Pues vas a ser testigo del poder de mi nuevo ejército Bakugan. Vamos a ver. Esa es la última batalla de hoy.
Vaya, tenemos los mismos aumentos. ¿Quién lo diría? ¿Comenzamos? Vamos. A ver. Ventus, tú empiezas primero. Falconir, Ventus. Ventaja de Ventus. Empezamos reduciendo su potencia. Aunque él nos devuelve. Bueno. No importa, tengo más ventaja. Lo malo es que debilitará mi Falconer. Sí. No tenemos un contra-Darkus, por desgracia. Pero al menos el lado amable es que podemos... Ya lo debilitamos. Lo suficiente como para... darle un posible knockout instantáneo. Vámonos a aprovecharnos de ese... Entonces, para aumentar nuestros... potencias que... Knockout instantáneo. Acá voy. Sí. Victoria instantánea. Listo. Bien. Al menos ningún Bakugan quedó en la banca. Por desgracia. Un Bakugan cayó. Pero no importa. Vaya. Poder. El aumento Pyrus. Aumento Aquos. No, listos. Disculpe el corte, pero es que en mi celular parece que se llegó un mensaje, por desgracia, en medio de una grabación. Bueno, ya tuvimos a Gargano. Me has derrotado otra vez. Vuelta a la tierra. Dan, Dan. Ha ocurrido algo espantoso. El profesor ha desaparecido. ¿Qué? Fui a ayudarlo al laboratorio. Pero solo encontré esa nota. ¿No te habrá dicho que las apariencias engañan? Ahora ya es tarde. Terminemos con esto de una vez. Vector va a destruir. Vino a destruir al profesor Trevok. ¿Cómo? Madre mía. Mira, Vector, Trevok. Es un anagrama. Es decir, que son la misma persona. No tiene sentido. El profesor nos ha ayudado. ¿Por qué iba a hacer algo así? No lo sé, pero pienso averiguarlo. Lo vamos a enviar al mundo Pyrus a Garganoy. Y empujamos a un Bakugan. Ya estuve pensándolo bien y resulta que mientras pensaba en si dejarlo por ahí o no, estuve entrenando a mis Bakugan. Voy a hacer esa batalla y ya terminamos. ¿Por qué? Porque esta parece ser la última batalla de Bakugan Battle Trainer y no se justifica dejarlo ahí y dejar una sola batalla para última hora, para otro video. Entonces
Vamos a comenzar con la batalla. Veo que vuelves por más, Dan. Ya sé quién eres, Vector, o debería decir, profesor Trebok. Por fin te das cuenta, humano. ¿Qué es lo que tramas? Supongo que te debo una explicación. En cuanto controle la Tierra, iré por mi objetivo final, el núcleo del silencio, la mayor fuente de energía malvada del universo. Solo los Bakugan bien entrenados podrán resistirse a sus encantos. Ya veo, quieres construir el Bakugan más fuerte del universo, ¿no? ¡Exacto! Solo me queda un último detalle por eliminar, y ese eres tú, Dan. Como dije antes, esa va a ser la batalla final. Para el próximo video iba a ser muy cortica, así que luego pensé, ¿por qué no agregar esa batalla en el mismo video que estoy haciendo? Voy a empezar con Falconer contra Robotalian. Y comenzamos con la ventaja de Ventus. El Bakugan que va a ser bastante preocupante es nada más y menos que Hydranoid. Voy a darle varios aumentos de potencias GES sin reducir el del otro porque puede que lo necesite. Y le dimos. Esperen, disculpa el movimiento de la consola. Alpha Hadronoid. El Hadronoid es un Bakugan bastante terrible. Un Bakugan de que temer. Al menos debilitamos a Hadronoid. Y colocamos a Dragonoid contra Hadronoid. Eso es como una batalla entre Dan contra Masquerade en el anime. Bueno, que estuve tan cerca de llegar la victoria instantánea, pero vamos a hacer juego limpio. Bueno, ninguno quedó en la banca, eso es bueno. Aumento de Arcus. Efecto triple. No sabrá qué le espera en esta batalla. Y vencimos. Apeto. Dos victorias y una derrota en la batalla final. Y ganamos a Alpha Hydranoid, Rotalian y Firripper. ¡No! ¡No puede ser! Creo que ha subestimado a los humanos. Mi plan era infalible. Sí, pero tu entrenamiento nos ha hecho más fuerte. Le dio. Eso fue el tiro por la culata. Parece que el plan de Vector le dio un tiro por la culata. Haciéndose pasar por el profesor Trebok. Miserable terrestre. Volveré. Mi venganza será terrible. Qué frase más cutre. Bip. Cuidado, Dan. Vector ha activado el portal dimensional. Teletransportate de vuelta o te absorberá. Vale, Marucho. Llévame de vuelta.
Días después. Bueno, todos han recuperado sus Bakugan. Sí, gracias, Dan. Entonces, ¿todo ha vuelto a la normalidad? ¿Hay noticias del profesor? Digo, ¿de Vector? No. No, la estrella negra desapareció en un portal del espacio. Por fin, nos libramos de él. ¿Por qué dices eso, Runo? Si te daba café y rosquillas todas las mañanas. ¿Qué? ¿A mí? ¿De qué me hablas? Se sonroja. Jajajaja. Mientras tanto, Vector fue incapaz de desafiarme. Tendré que encargarme yo de esos luchadores. Jajajaja. Es más que rey. Y con eso terminamos. Ahora sí vamos a terminar por ahí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Elector JTV, Edmouse, Anasilla TV, Felgar, MJ Gameplayer, Fine Monkeys R, Adres Now, Soul Place, Miguel Launch, Ultra, Soy Mais 2306 y Dementium. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.